Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Emilio y vamos a divertirnos un rato en Pokémon Espada. Estamos aquí frente al gimnasio, como bien sabéis, que lo dejé en el último capitulito. Así que vamos para adentro, vamos a ver con qué nos deleita este maravilloso gimnasio. Roxy, anda, tú por aquí, Milu. Oy. ¿Y cómo que llevas ahí 4 medallas nada menos? Cuidadito contigo, ¿no? Uy, Morpeko, la turra que me diste, capullín. ¿Ves? Hasta Morpeko te mira con recelo. Espera, para el carro, Morpeko. A ver si ahora va a resultar que te cae bien este tío. ¡Qué borde la tía! Que es un rival, que no te enteras. Es que te has olvidado del combate. Lo que hay que oír. En fin, toma mi tarjeta. La tarjeta de Roxy. Ojito, con sus sirvientes, ¿o qué? Sí, no me miras con esa tarjeta. Es lo que hacen los buenos rivales. Si no es que ahora seamos amiguitos. Por cierto, cada vez quedamos menos en el desafío, así que imagino que nos veremos las caras en la cancha. Ya verás cómo tengo razón. Pero ¿y las punteras así todas para arriba? ¡Qué incomodidad!, ¿no? A ver qué me da este. Un chico con pinta enamoradizo. Toma, carambola. A ver, Amorbol. Espérate. Que van a ser todos de tipo... Que me he confundido. ¿Y va a ser tipo hada? ¿La líder? Espérate. Ostras, que es contra Sally. No es contra tipo fantasma. Bueno, el siniestro me sigue viniendo bien, pero... Claro, ahora entiendo muchas cosas. Por casualidad tuvieses un Jan más de Galar, ¿serías tan amable de intercambiármelo? Por el que ha... ¿Se lo intercambio ya que ha muerto? Podría cambiárselo, ¿no? ¿Y serviría? Vamos a intercambiárselo, venga. Ya que me lo da. El de otra región. Tun. Con todo el amor de mi corazón, vale, Crafter. Y ahí viene el otro. Vale. A ver, este ya quiero que... Si alguno llega hasta este punto del capítulo, aunque van 2 minutitos, espero que me digáis si sirve o no sirve este Janmax. Al final es legal, ¿no? Lo he intercambiado. Vale, este no va a tener tampoco ultrabolas, ¿verdad? No tiene ultrabolas. Vale, pues sin más dilación, vamos a esto. Por supuesto. Vamos allá. Vale, el tipo hada también me viene bien. Y el tipo acero. No sé si... Ala de acero se lo puedo enseñar a alguien. Y no sé si voy a poder hacerlo antes del primer combate. A ver qué pasa. Anda, mira, la Sally. Aquí está. Vale, entonces el de tipo fantasma ya me parece a mí. Debe ser que el de tipo fantasma debe ser de Pokémon Escudo. Solo disponible en Pokémon Escudo. Vale, pues fallo mío. Pues estoy muy bajo de nivel, porque tiene nivel 38. Consiste únicamente en responder preguntas de las entrenadoras que afrontarán el combate. Ahora bien, no sé si no se trata de combatir e irse de rositas. Existe una pequeña peculiaridad. Sí, hierras, las respuestas bajarán las características de tus Pokémon, mientras que si aciertas, como no podría ser de otra forma, subirán. Es lo que tienen los Pokémon tipo hada, ¿no te parece? Son tan mágicos. Bueno, permíteme que vea con mis propios ojos tus aptitudes. Pues vamos a por este. Ya me parece a mí demasiado raro. Aún así hay poco nivel, ¿eh? De dos niveles. A ver.
bolsa, a ver si ala de acero lo puede. Aquí hay descanso. Ala de acero no lo puede aprender nadie. Vale. Carga tóxica tampoco. Me hubiese gustado carga tóxica, la verdad. Fuego fatuo, ya lo conocen. Vale. Vale. ¿Con qué Pokémon abrir? Con Kanuto abrimos. En verdad puedo con León directamente, porque está dentro del rango del 38, pero bueno. Por si acaso, vamos a abrir con Kanuto y si eso, con Tiago. Pero es que no quiero que suban al nivel 39. Vamos allá. Bueno, comencemos la audición para ver si posee las actitudes que requiere un líder de gimnasio de tipo hada. A ver. Amelia. Entrenadora Amelia. Vamos allá, Amelia. Spritze. Con Kanuto. Un golpe bajo. Golpe bajo. Le golpeamos. Uf. ¿Cómo no es muy eficaz? Pregunta. ¿Cuál de estos tipos es súper eficaz contra el tipo hada? El tipo... Bueno. El tipo veneno es súper eficaz. Vale. Pero... ¿Cómo? A ver, voy a sacar a Tabri, vamos a hacerle... Vamos a quitarnos de leches, vamos a hacerle calcinación. Beso drenaje, no fastidies. Ahora encima se va a curar. Se cura una mierda, pero bueno. Vale, calcinación. A ver, calcinación. Le quito bastante, no es suficiente, se va a curar. Así que nada, vamos directamente a hacerle un fuego fatuo. Me ha hecho crítico aún encima. Se curará más esta vez. Fuego fatuo, que se queme directamente. Y ahora seguimos con calcinación. Yo creo que una calcinación más un par de quemaduras, aunque haga ecoboz. Ojito ecoboz. Nada, no me hace mucho. Gabriel, la verdad es que ahora tenemos que ver sus estadísticas, sus IVs tras la evolución. Yo creo que debe de tener mucha defensa. Vale, voy a hacer giro rápido a ver si de casualidad soy más rápido. Efectivamente, venga. Y encima aumentamos nuestra velocidad. Vale, se ha debilitado. Aumentamos la velocidad para el siguiente Pokémon. Ahí está, vale. Litwick supe, Kanuto también. Espectacular. Vamos a mantener. Seguimos ahí. Este ya va a ser un poquito más complicado. Este Pokémon ya es un poquito más duro. Fuego fatuo. Que se vaya quemando ahí un poquito. Que siempre molestan las... Llanto falso. ¡Ey, el Yorika! Que me baja la defensa especial. No mola, ¿eh? Que me baje la defensa especial. Calcinación. Vamos a seguir ahí provocándole... una calcinación. Uf, tampoco le quitamos mucho. Esporador Dragón. Me va a bajar la velocidad. Pues vamos a hacerle... un giro rápido. ¿Vale? Para así aumentamos también nosotros la velocidad. Espora dragón. Giro rápido. Nos aumentamos la velocidad. Me interesa seguir aumentándome la velocidad. Así que vamos a hacer otro, aunque le quite menos que calcinación.
Llanto falso. Joder, aún así, a ver, aunque me he subido la velocidad mucho, no es suficiente, ¿eh? Seguimos subiéndonos la velocidad. Y otro más y yo creo que tiene que morir. ¿Seré más rápido ya? No, llanto falso, ¿eh? Vale. Vale. Amelia ha perdido. Era Amelia, ¿no? ¿Amelia o Amalia? Yo creo que era Amelia. Turum. Pero si sale la misma tía. Oye, Game Freak. Compañero. Compañero. Háztelo ver, ¿eh? Háztelo ver. Anda, que no tienes diseños. Roxana. Anda. Swirlix. Vale. La pre-evolución del de antes. A ver. Es más eficaz. Joder, yo juraría que el siniestro contra la losada. Me da bastante vidita. Nos recuperamos todo lo que he perdido antes. Llanto falso que me va a hacer bajar la... la defensa especial, ya lo sabemos. Pregunta. La entrenadora. Amelia. Efectivamente, era Amelia. Qué capullos, chaval. No te pueden preguntar otra cosa, sino. ¿Cómo se llama la entrenadora anterior, eh? Menos mal que. Que hice medio la tontería, eh. Uf. Vale. Uno menos. Aromatize. Vamos a cambiar. Vamos a poner a Tabri. Ahí estamos con Tabri. Aromatize. Aromatize. Vale. Este puede ser un pequeño. Un pequeño mierdongo, eh. Vamos a hacerle fuego fatuo. A ver con qué me sorprende. Beso drenaje. No mola nada. Un golpe crítico. Qué perro. Se quema. Vamos a hacerle giro rápido. Vamos a tratar de ganarle en velocidad. A ver, el siguiente voy a hacer también eso. Beso dulce no me afectó. Le estoy dando rápido, ¿vale? Porque tampoco quiero que esto se eternice. Seguimos subiendo la velocidad. Uf, psíquico. No, 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 no. Uf, psíquico no mola, ¿eh? Calcinación. Yo creo que puedo resistir otro. Vale, somos más rápidos ya. Ecoboz, vale. Ecoboz lo resisto. Somos más rápidos, así que vamos a hacerle nosotros la calcinación. Calcinación, mátalo, por favor. Mátalo, mátalo. Vale. Uf. Y casi sube de nivel, Tabri. Tinieblas, eh. Tinieblas. Pierde tantos peces como nivel tenga el usuario. Giro fuego. No. Vamos a. A que no aprenda tinieblas. Ahí está. Roxana. Vamos a quedarnos con el nombre. No vaya a ser. A ver, a ver, a ver, a ver. Tú no te obsesiones por acertar, lánzate con decisión. Uf. Ojito, ojito, ojito. Y otra vez la misma, pero no me fastidies. No me fastidies, no me fastidies, no me fastidies. Estefanía. Vamos para allá, Estefanía. Saca Morgrem. Canuto, un golpe bajo, por favor.
No, 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 no. Giga drenado. Seré más rápido yo. Vale. Beso de drenaje. No mola nada. Pero tampoco te va a molar lo que yo te voy a hacer. Así que nos recuperamos todo lo que nos ha quitado. Nos sale rentable. Pregunta. ¿Qué desayuno todos los días? Curry o huevos revueltos. Hombre, a ver, en el juego está lo de currydex, pero yo creo que serán unos huevos revueltos, ¿no? Un curry de desayuno, te puede explotar el estómago ya desde el minuto uno. Me encantan los huevos revueltos con queso. ¡Vamos! Vale. Vamos a hacerle ya un giga drenado. Irreverencia. ¡Wow! No conocía yo ese ataque. Nos curamos, a ver si tanto como nos ha quitado. No. Y qué pena. Qué pena, penita, pena. Vale, Tabri sube de nivel. Y vale, ni Tiago ni León han subido de nivel. Yo creo que ya está. Uf, Gardevoir. Gardevoir. Vamos a seguir con este. Pero golpe bajo. Brillo mágico. Vamos a hacerle un giga drenado por los loles. ¡Oh! Que me baja el ataque, no mola. Le quito bastante, ¿eh? Me voy a recuperar bastante. Iba a hacer síntesis, pero me he recuperado ba bastante. Llama embrujada. ¿Qué hace un Gardevoir con llama embrujada? ¿Me lo podéis explicar? Buah. Tenemos que cambiar de Pokémon. Ya. Vale. Pokémon. Pues a ver, voy a sacar a Lucas, pero porque le queda poca vida. Le hago un Girovilli y a tomar vientos. ¿No? Ya que estamos. Estupendo. Le queda poca vida, pues vamos a failear. Claro que sí. ¡Ay, la Virgen María! ¡Ay, la Virgen María! ¡Ay, la Virgen María! Picoteo. No me la juego. Le matamos y espero poder ir a curar antes de la líder, ¿eh? ¿Qué queréis que os diga? Organizar una audición en pleno desafío de los gimnasios es algo realmente insólito. Se ve que la situación de Sally es acuciante. Bueno, pues hemos vencido a las tres. ¿Y si quiero salir? Lionel suspenso. Respuestas acertadas. Una. Dotes en los combates. No tienen parangón entre los entrenadores que he visto, sin embargo, no acierto a percibir tu esencia. ¿No será que a veces lo tuyo es puro teatro? Sonia, suspenso. Respuestas acertadas 3. Posee sin duda cualidades excelentes, pero tal vez tienes que rendirte, tiendes a rendirte con facilidad. Aunque me imagino que no es fácil ser la nieta de Magnolia en una obra
no sería un papel, sino una papeleta. Me acabo de descojonar. ¿A dónde vas? ¿En serio? ¿No puedo? No puedo ir a curar, ¿eh? No puedo ir a curar, ¿eh? No, no voy a poner a León de primeras. Tengo uno muerto, dos mega tocaos y uno que... Como si nada, ¿eh? No mola esto. Yo creo que voy a utilizar curaciones, ¿eh? No, no mola esto. No mola. Vamos a usar aguas frescas, me da exactamente igual. Esto es una injusticia. Hombre, ¿cómo no voy a poder curarme antes de un líder? ¿Estamos tontos o qué nos pasa? Ahí está. Vale, pues... Vamos para allá. He puesto a... No, no he puesto a León. A ver. A ver. Es que no sé cómo hacer la estrategia, ¿eh? Venga, voy con Tiago. Me da exactamente igual. Vamos para allá. Tiene 4 Pokémon. Así que vamos con todo. Ahí está Sally. Con su bastoncillo. Con su paraguas, parece un paraguas. Vale. Más vale presentarse tarde que nunca. Soy Sally, la líder del gimnasio. Encantada, literalmente. Desde mi privilegiada posición he podido ver cómo ha reaccionado a las preguntas. Pues bien, el último examen al que deberás enfrentarte será una servidora. Permíteme comprobar en primera persona si eres capaz de... bordar tu papel de entrenador con tus Pokémon como actores de reparto. Me desafía, vale. With him. Vamos con Pico Taladro. No vamos a usar el Dynamax. Pico Taladro. Vamos para allá. Residuos. No mola, tío. No me envenenes. No me envenenes. Me mata, ¿eh? El siguiente... Pregunta. La bruja maruja, la hechicera. La hechicera. ¡Bingo! La velocidad sube mucho. ¡Fua, chaval! Esto va a estar duro, ¿eh? Es que el siguiente me mata. Sé que me aumentó la velocidad, pero... De uno no le mato. Residuos. No me envenenes. Vale. Vamos a hacer fuego fatuo. Tío. No es muy eficaz, pero me quita bastante, ¿eh? No mola, no mola, no mola nada. Tum, tum. Calcinación. Tum, turun, turun, turun. Vamos allá con una calcinación. Que al final me han envenenado.
tío. ¿Cuál es mi color favorito? ¡No! Que lo busque. No, tío. Residuos. Fua. Un crítico encima, tío. No tengo que restaurar todos, ¿verdad? Vale. Tiago sube de nivel. Venga ya, y te mueres. Es que vete por ahí. Me la juego con este y hago un fuego fatuo. Al siguiente. Me la juego. Es que me va a hacer... Me va a hacer algo que me va a destrozar, ¿verdad? Intimidación aún encima. Vale, vamos a hacer fuego fatuo. Triturar. Y me tritura y me manda para pan. Joder, qué duro, tío. Cambiamos. Es que el no poder ir a curar no mola, ¿eh? A ver. Un segundo. Que no sé. Vamos, 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 vamos. Vale. Vale, 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 vale. Togekiss. Toca ahora Togekiss. Hidroariete. A ver, un segundito. Porque hay que retirar esto. Y esto, un segundo. 86. Tengo más ataque especial, ¿eh? Permite atacar al objetivo seleccionado ignorando las habilidades o movimientos que permiten a un rival centrar la atención en sobre sí. Permite atacar al... A ver... puedo sacar Boto Agua. Que me da igual. Es que es físico, realmente. Pues no lo voy a utilizar porque tengo más ataque especial que físico. No. Vamos a quitar Hidroariete y ya está. Togekiss, vamos a seguir con este. Vamos a seguir con este, vamos a hacer otro Boto Agua. Y vamos allá. No le quitamos mucho. Tajo aéreo no mola nada. Fua. Mitad de vida, ¿eh? ¿Cuál es mi edad? 88. ¿Por qué? No me lo puedo creer, tío. Vete a la mierda, hombre. Vete a la mierda. Boto agua y me vas a matar a León. Venga ya, tío. Una hiperpoción y a tomar vientos. Hiperpoción. Ahí está, vale. Uf, evitamos el ataque. Perfecto. Boto agua.
No le mata, es una pena, pero no le vamos a matar. Tajo aéreo, me va a dejar... Lo evitamos. Uf. Vale. Vamos a mantener a este, porque es que el resto están mega tocados. A la Cream. Vamos. Mi tema tumtino. Anda que. Tum, 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 tum. Vale. Vamos a ponernos Dynamax, Maxi Chorro. Vamos para allá. A ver si lo logramos vencer. Wow. Vale. Giga Colofón. No. Venga, y se recupera, tío. Estamos muertos, ¿eh? Maxi Chorro otra vez. Giga Colofón. Es que lo peor es que se recupera, tío. Vamos a sacrificar a León, da igual. Pero no vamos a perder una Gigamax. Uf, este le quitó bastante más. ¿Ha sido crítico o qué? Vale, no me puede quitar... No se puede recuperar mucho porque no me va a quitar mucha vida. Así que, ni tan mal. Vale. Por ambas partes. Este fuera. Vamos con Canuto. A ver qué tal. Pero este también tiene que reducir de tamaño, ¿no? Ah, vale. Ya decía yo. Vale, 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 vale. Vamos con Giga Drenado. Beso Dulce. Vale, vale, vale. Confuso, tío. No, 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 no. Vamos allá. Uf. Otro y para tu casa. No uses curación, no usa curación, beso drenaje, da igual, me quita mucho, se recupera mucho. No me lo puedo creer que aún encima me va a ganar a esto. Porque yo no le quito tanto como ella a mí. Vamos, beso dulce, no, tío. Ah, beso dulce, sí, vale, 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 vale. Estoy confuso. No. Ah, sí, vale, vale. Y nos llevamos la medallita. Perfecto. Perfecto, nos curamos ahí un poquito. Y se va a dormir. Vale, Canuto. Tormenta floral. A ver. 90. Tum, 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 tum.
Vamos a quitarle pin misil, en este caso creo que ya no nos hace falta. Era algo puntual para lo que lo queríamos. Así que, pin misil fuera, tormenta floral. Ahí sale. Os falta un punto rosa de tus Pokémon y tú formáis un equipo excelente. Vale. Evoluciona Corviknight. Vale. Vale, chicos, ya tenemos a Corviknight. Nos hubiese venido muy bien, ¿eh? Volador acero. Mira, aquí podríamos tener la de acero si lo llegamos a evolucionar. Mira, justo. Sustituir. 70, 90. Afilagarras. Yo creo que le voy a quitar a Afilagarras. Sí, directamente. Se lo quitamos. Y venga. A la de acero. No ha estado mal. No ha estado mal, pero que nada mal. De todas formas, lamento comunicarte que no has superado la audición. Pero que no te quite el sueño. Es una mera cuestión de preferencia personal. Bueno, he tenido una corazonada. Debo buscar al líder de gimnasio futuro en otra parte. Es una pena que no hayas obtenido el papel, pero ten la medalla Hada como consolación. Bueno. Yo encantado, ¿eh? Y ya vamos completando cada vez más este circulito, ¿eh? Vale, ahora podrás atrapar Pokémon hasta el nivel 45 y un MT de regalo. Beso de drenaje. Bueno, no está mal. Vale. Esto es un recuerdo de tu participación. Un uniforme rosa, que seguro que te siente estupendo. Uniforme Hada, pero qué raro me lo da ella. No me lo dan fuera. Menospreciar a la gente mayor no es de recibo. Eso es de cajón. Pero por lo menos, cierto que mi generación debe de ceder el testigo, no aferrarse a la silla. Me sacan de mis casillas los que se encasillan. Oye, señala con inteligencia. Ha recibido el MT, pues nada. Ponemos rumbo al pueblo. Así que nada, chavales, espero que os haya divertido, que os haya entretenido, que os hayáis divertido. Y nada, una vez llegados hasta este punto, solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y aún más a vuestros enemigos. Espero veros pronto.